buenas a todos y a todas y muchísimas gracias. Bueno, lo primero es que espero que estéis todos bien y también a todos los vecinos y las vecinas que luego nos van a ver. En esta Junta de Gobierno local sí que me gustaría destacar el trabajo que desde los servicios municipales se está haciendo. Hay servicios que están trabajando presencialmente, pero hay otros que están teletrabajando y que también son muy importantes para seguir sacando adelante la ciudad y para que, bueno, la economía, en la medida de nuestras posibilidades dentro de este estado de alarma, pues siga en funcionamiento. Hoy hemos aprobado, dentro de los puntos de la Junta de Gobierno local, pues dos licencias de obra. Son dos licencias diferentes de 22 viviendas cada una. Es de la misma constructora, de Constructores Aldea Fernández, CSL. Y bueno, es importante estas licencias para la reactivación económica cuando se levante este estado de alarma. Ya está la licencia aprobada con todos los informes y se podrá, bueno, pues generar también todos esos puestos de trabajo derivados de estas construcciones. También desde el área de urbanismo destacamos el proyecto que se ha aprobado hoy, tanto el proyecto como todos los pliegos, es la calle Palomares y la calle Lentejuela. Es un proyecto de adecuación que tiene un valor de 99.617,29 €. De acuerdo. Este proyecto en lo que consistirá es en la mejora del pavimento, crear un itinerario accesible. La accesibilidad también sigue siendo fundamental en los proyectos de obra y de renovación de calles de este equipo de gobierno. La sustitución de tuberías de abastecimiento de agua también en las zonas donde está más deteriorada. Subiremos el nivel del bordillo que está rehundido en una parte de la calle Lentejuela. Y también la señalización horizontal y vertical. Por tanto, es otro proyecto que está ya aprobado. Es cierto que todavía no podemos arrancar, lo estáis viendo en pantalla, arrancar el procedimiento de contratación, pero sí están aprobados todos los pliegos, que es también una parte importante. Y en cuanto se levante bueno, pues estas normas del estado de alarma, arrancaremos con el procedimiento de contratación. Hemos aprobado también el pliego de cláusulas administrativas también de refuerzo y adecuación de la calle Membrilla. Es un proyecto que ya estaba aprobado y se ha aprobado ahora el pliego de cláusulas administrativas para lo mismo, dejar otro proyecto ya sobre la mesa para que cuando arranque bueno, pues de nuevo el procedimiento de contratación ya estén aprobados tanto el pliego de cláusulas administrativas como el técnico. Hemos aprobado también un paquete de publicidad en medios de comunicación, en este caso en la televisión, por valor de 17.700 €. Y por último, destacar la adjudicación de una baldeadora de acerados a otro propulsada de 2 metros cúbicos con destino al servicio de medio ambiente. Se ha adjudicado a la empresa Evi Smith Ibérica por 127.050 €. Y también es importante la labor que están haciendo desde la sección de limpieza y parques y jardines y también la contrata Inditec, que también está bueno, pues trabajando en la ciudad con el baldeo, con la limpieza, porque bueno, no estamos en casa, pero se sigue la limpieza, el desbroce y todo el tema de baldeo con agua y desinfección, sobre todo en las zonas de mayor tránsito de personas. Esta ha sido la Junta de Gobierno local, pero también me gustaría, bueno, pues informar de algunos asuntos que, bueno, que creo que la ciudadanía también debiera conocer. Como saben, desde el Ayuntamiento, agradeciendo también la donación de diferentes empresas, se han estado elaborando, cosiendo mascarillas por voluntarias y desde hoy hemos comenzado el reparto a colectivos más vulnerables. Vamos a hacer repartos en residencias, en centros, también en asociaciones vecinales, para que intenten llegar mascarillas a esas personas más vulnerables y que más lo necesiten. Vamos a hacer el reparto de aproximadamente 10.000 mascarillas que han sido, como digo, cosidas por estas personas. Ya hicimos la semana pasada también en el mercado municipal de abastos. Y luego también se seguirá con el reparto en los medios de transporte, en el autobús urbano, taxistas, en el AVE. Así que estamos intentando llegar a diferentes colectivos de la ciudad. Es el trabajo que nos estamos centrando ahora desde el Ayuntamiento.
Y nada más, si tenéis alguna pregunta o cualquier duda, pues a vuestra disposición como siempre. Pues comenzamos con ese turno de preguntas, si os parece. Gema Martín creo que pide la palabra, es de la Televisión Municipal de Ciudad Real. Sí, disculpa Sara, ¿podías concretar un poco a qué se refiere con la aprobación de pliegos de cláusulas administrativas? A lo mejor es que no lo he entendido yo bien. El procedimiento de cualquier proyecto de urbanismo, de adecuación de una calle, tienes el proyecto que lo redactan los técnicos municipales y luego hay un pliego técnico, que es el que sale también para la contratación, y un pliego de cláusulas administrativas. Entonces son dos de los documentos. Uno estaba ya aprobado, el pliego técnico con el proyecto, pero el pliego de cláusulas administrativas faltaba, bueno, pues unas pequeñas cosas, y hoy se aprueba, ya está el expediente completo. Entonces la adecuación de la calle Membrilla, que tenía un valor de 575.000 euros, pues ya está completo, pero no puede arrancar el procedimiento de contratación hasta que no se levante las restricciones del estado de alarma. Pero era uno de los documentos que faltaba para tener completo ese expediente. Sí, desde el diario Lanza, Carlos Monteagudo. Hola, Sara. Mi pregunta es si tenéis datos, o sea, la semana pasada viste la cifra de enterramientos que había y no sé si tienes los datos de esta última semana. Daremos los datos de manera mensual, ¿de acuerdo? Los datos los tenemos en cuanto se pidan al servicio de cementerio. Como sabéis, el cementerio municipal es de gestión municipal, no es privatizado como en otros municipios. Iremos dando los datos de manera mensual y si tenéis cualquier pregunta, pues no la podéis hacer, pero iremos dándolo de manera mensual. Los datos que nosotros tenemos, que es de enterramientos. Desde el diario La Tribuna de Ciudad Real, Hilario López. Un momento. Ahora. Hola, Sara. Buenos días. Hola, dos preguntas. Lo primero, respecto a esto de los enterramientos, ¿cuál es la situación del cementerio? No sé si hay ahora mismo los suficientes nichos ya realizados o habría que contratar la realización de nuevos nichos. Lo digo por el sentimiento que ha habido de fallecidos estas semanas. El servicio de cementerio, que depende del servicio de mantenimiento, está trabajando constantemente. Se han construido más sepulturas. No hay ningún problema ahora mismo de enterramientos. Y es verdad que están en procedimiento de contratar más para nichos y sepulturas. Pero actualmente, afortunadamente, en el cementerio tanto de Ciudad Real como en el cementerio de Valverde hay sepulturas disponibles. Y como digo, es uno de los servicios esenciales. Y están trabajando tanto los operarios de cementerio, que hay que agradecerle su exquisita labor y su profesionalidad, porque bueno, pues es un servicio que también ha estado en primera línea y en el que hay que reconocer también su labor, como también todo el servicio de mantenimiento, que también está haciendo una excelente labor y que siguen trabajando. No sé si alguien más. No te oigo, Hilario. Espera, Hilario, que no sé, ¿te oye? Ahora sí, una segunda pregunta, Sara. Dado que la semana que viene está pensando la posibilidad de que los menores puedan salir de las casas y ya se ha hablado de esa desescalada del confinamiento de manera gradual en función de los municipios, no sé si esta semana se va a tomar alguna medida, por ejemplo, para los parques infantiles o para que cuando la semana que viene salgan los niños haya algún tipo de actividad que puedan realizar, aunque sea en solitario, por la ciudad. Nosotros tenemos que esperar a las órdenes, que es mañana, cuando, según había anunciado tanto el Ministerio de Sanidad, el Gobierno Central, nos darán esas instrucciones. Nosotros desde la sección de limpieza se hace desinfección tanto de los columpios, de las papeleras, del mobiliario urbano. Entonces, esa parte por nosotros está cubierta porque no lo hicimos al principio y lo hemos dejado de hacer, sino que se hacen periódicamente se hacen ese tipo de limpiezas. Nosotros seguiremos las instrucciones que nos marque el gobierno y confiando en el civismo de todas las personas. Es verdad que es una medida que era demandada y esperemos que salga bien, pero como digo, hasta que no tengamos las instrucciones del gobierno, nosotros, nuestra labor, que es de desinfección, de un buen mantenimiento de esas zonas comunes y de esas zonas que serán las primeras en la que los niños, ya se ha anunciado que podrán salir, están desinfectadas y están en una buena situación. No sé si algún compañero más de los medios de comunicación. Sí, desde la Radio Nacional de España. Muy buenas. ¿Estoy silenciado? No, ya estoy. ¿Ya se me oye? ¿Qué tal? Sí. Hola, Sara, buenos días. Yo quería preguntarte, al hilo de lo que comentabas, de la mesa de contratación, ¿para cuándo
se van o qué problemas hay para que se reúna y se cree, se ponga en marcha de nuevo la, esta mesa para que se aceleren proyectos, bueno, pues todos los que están pendientes. ¿Hay algún inconveniente para que se celebren reuniones pues, de este tipo? ¿O por qué no se pone ya en funcionamiento la mesa de contratación? Ya ha habido mesas de contratación. Nosotros seguimos trabajando en contratación, ya ha habido mesas, se han visto informes, por ejemplo, de bajas, alguna apertura de sobres, ya ha habido mesas de contratación. Lo que no se puede es iniciar el expediente de contratación, sacarlo a licitación. Eso es lo que todavía no se puede porque los plazos están cerrados. Ahora mismo no hay apertura de plazos. Pero las mesas de contratación sí se han estado reuniendo. Sí que ha habido. Vale. Ok. Perfecto, gracias. Pues no sé si hay alguna otra cuestión. Si no, pasaríamos la palabra al... Carlos. Ah, perdón. Carlos Monteagudo, de Arenanza. Hola, otra vez. Estos días, pues la policía local en Twitter estaba informando pues, sobre las bajas, que había en su plantilla y tal. No sé si se tiene la cifra exacta de cuántas bajas hay en la plantilla de la policía municipal ahora mismo a consecuencia del coronavirus. El dato ese tendría que darlo policía local, ¿de acuerdo? Hablaremos con el compañero y se te proporcionará el dato exacto, como tú dices, a día de hoy, porque nosotros tenemos los datos que se han estado dando la semana pasada, pero te lo haremos llegar ese. Pues si no hay ninguna cuestión más, si os parece, le damos la palabra al concejal de Cultura y Bibliotecas, Nacho Sánchez, que nos quiere también hacer llegar a toda la ciudadanía una de las iniciativas estrella de la Concejalía de Bibliotecas, como es ese maratón de cuentos, porque se celebrará en los próximos días. Así que Nacho Sánchez, cuando quiera, tiene la palabra. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos y buenos días a toda la ciudad y en estos tiempos que tenemos. El 17º maratón de cuentos del Servicio de Bibliotecas se iba a celebrar el pasado 2 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Literatura Infantil y Juvenil, pero con esta situación no se pudo celebrar. Entonces trabajamos desde el Servicio de Bibliotecas para trasladarlo a otra fecha. La fecha va a ser el 23 de abril, este jueves, el Día Mundial del Libro, y se va a hacer de manera virtual a través de la televisión local. Es un trabajo que se ha hecho desde el Servicio de Bibliotecas, pero con la inestimable ayuda de los servicios de cultura y de informática y, por supuesto, de la televisión de Ciudad Real, sin la cual no se podría hacer y no solo diseñar este maratón que durará casi 6 horas. Son más de 50 personas contándonos cuentos, contándonos historias, son 70 intervenciones y desde el Servicio de Bibliotecas, personal del Servicio de Bibliotecas, maestras, maestros, libreras, libreros, artistas, actrices, actores, payasas, cuentacuentos, periodistas, estudiantes, autoras y autores de literatura infantil y de literatura adulta, editoras y editores, un montón de gente que colabora habitualmente en este maratón de cuentos todos los años, pues colabora en esta 17ª edición que se emitirá en Televisión Ciudad Real y en su canal de YouTube este jueves 23 a partir de las 9 de la mañana con las interrupciones necesarias para los informativos. Y era presentarlo, o vamos a presentar también uno de los cuentos que va a formar parte de este maratón. Es un cuento de César Alcázar, actor de aquí de Ciudad Real. Y si puede ser, Chema, damos paso al cuento. Sí, un momentito. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues os vamos a contar un cuento que se llama ¡Papá! Este cuento es de un gran amigo que se llama Carles Cano, con ilustraciones de Paco Jiménez, de la editorial Anaya. Vamos allá. Todas las noches, cuando estoy a punto de caer de la tabla de un barco pirata y de ser devorado por los tiburones, cuando el séptimo de caballería nos tiene rodeados a mí y a toda mi tribu, una legión de momias me persigue pirámide arriba y no tengo escapatoria.
cuando por error me he metido en una reunión de monstruos y seres terroríficos que incrédulos me miran relamiéndose. Cuando me encuentro perdido y solo en medio de la selva y cientos de animales salvajes me acechan. No sé cómo, pero consigo juntar las pocas fuerzas que me quedan y lanzar un potente grito que dice: ¡Papá! Y entonces, como por arte de magia, aparece mi superpapá para salvarme y se pelea con los piratas a brazo partido. Les echa una bronca gordísima al general Custer y a sus muchachos. Desenrolla unas cuantas momias. Asusta a todos los monstruos con su cara de sueño y su pijama de ratoncito Pel. Y hace huir a los animales salvajes lanzando un terrible bostezo que suena como un bramido de hipopótamo. Después se queda un ratito conmigo en la cama hasta que se asegura de que ninguno de esos peligros me puede alcanzar, porque me he dormido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós. Bueno, pues este es uno de los cuentos que con mucho cariño toda la gente que participa y que colabora en este maratón de cuentos ya nos han hecho llegar, ya se han preparado, ya se han editado por la televisión y se emitirán, como digo, este jueves a partir de las 9 de la mañana. Y ya cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis, bienvenida será. Pues si algún compañero de los medios de comunicación tiene alguna pregunta sobre este maratón. Entonces has dicho, ¿me oís? Sí. Nacho, ¿70 personas van a participar? 50 personas, son 70 intervenciones, porque hay personas que han contado varios cuentos. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues muchísimas gracias por comparecer de nuevo a esta rueda de prensa del Ayuntamiento de Ciudad Real y continuaremos utilizando este medio para realizar estas funciones informativas para acercar a la ciudadanía todas las cuestiones que se están desarrollando por parte del Ayuntamiento. Muchísimas gracias y buenos días.